Buenos días. Ya hemos desayunado y nos vamos a ir a la playa del primer día, Damualan Beach, creo que se llamaba. No tengo internet aquí. Bueno, si lo decimos mal, pues es lo que hay. Porque es la más bonita que hay por aquí. Y la veremos que no es domingo. Y la veremos que no es domingo. Estaba a tope el otro día. Estaba a tope, así que yo creo que habrá menos gente. Así que vamos a buscar un taca-taca y vamos para allí. Bueno, ya estamos en el taca-taca. De entrada, como siempre, te piden 200. Y ya directamente, nosotras, 150. Y punto pelota, ¿eh? Que el primer día pagamos eso y ya está. Aparte que hay que regatear un poco, hombre. Es que es la gracia. Sí. Estamos aquí, es un día fatal, el agua ya no es igual, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, porque aparte que es que todos los días estamos en Panglao, hace este tiempo, o sea que maravilloso, maravilloso. Bueno, pero mira, Sí, se abre un poco, pero bueno, yo espero que como mucho en una hora salga el sol, porque es que Dios mío, cómo cambia todo, o sea, tanto el paisaje como el agua, el color del agua es bueno, o sea, esta agua es sin más, pero es que el otro día era guau, espectacular. No mejora. Yo tenía esperanza, pero va a ser que no. Vamos a hacer la playita, vamos a andar un poco y en un ratito ya nos iremos a comer y poco más. Un día muy de relax y con ese tiempo, pues ya me diréis, fatal. Thank you.
Ahora es un espectáculo. Dios mío. Maravilloso. Buah. Bueno, hemos comido genial, ¿sí o no? Sí, súper. En este resort maravilloso. Así que vamos a acabar de hacer la playita. Estaremos un ratito más por aquí. Y luego ya nos vamos al hotel, que a mí me apetece estar un rato en la piscina. Pero este resort maravilloso, oye. Maravilloso, maravilloso. Con el oasis este de palmeras y la playita aquí enfrente. Mam. 150 Alana Beach. Yes. Okay. Muy bien. Tip top. Tip top. Okay. No hemos tenido que decir nada. Como saben ya, ¿cuánto vale? Pues claro. Hello. Hello. Venga. Pues genial. Pim pam, ¿eh? Pim pam. Claro, si te sabes el precio ya, más o menos. Ya está. ¿Dónde estamos? Otra vez en nuestro sitio de confianza, donde desayunamos cada día. Hemos pedido un sándwich, un pastel de manzana y un smoothie bowl de banana y chocolate, que es el que menos nos apetece, pero es que es el único que queda. O sea que no teníamos otra opción. Me pego un baño en la piscina y brutal, o sea, brutal, brutal, brutal. Y bueno, me duchaba y estamos aquí otra vez. ¿Ah?
Bueno, amores, estamos de vuelta en el hotel, ya me he puesto el pijama. Mi cara hoy es un cuadro. Y es que esta luz no favorece absolutamente nada. O sea, luego miro los vídeos y es que no me reconozco. O sea, las cosas como son. Bueno, estoy lavando ropa. Esto es la basura, lo uso de cubo para lavar la ropa. ¿Qué os parece? Bueno, apañadas que estamos. Voy a lavar esto. Entonces, estábamos mirando de hacer un tour para ver delfines, tortugas. Yo creo que los delfines solo los podemos ver. Bañarnos con ellos no se puede. Pero las tortugas sí, o sea, podemos hacer snorkel con las tortugas. Esto está torcido, perdonadme. Pero es que no puedo estar por todo. Ahora sí. Yo creo que se va a torcer otra vez, pero bueno, lo que hay. Entonces, eso, que hemos estado mirando. Los tacatacas esos tienen también, pues te ofrecen tours y en un montón de agencias. Pero en el hotel, un tour privado, he visto que es mucho más barato que hacer un tour en grupo en todas las agencias y en los tacatacas esos. Entonces yo creo que lo vamos a coger el tour desde el hotel. Para ver delfines, nadar con tortugas y creo que ver dos islas. Y creo que ya está. Bueno, no sé. Y si es algo más, pues algo más. Bienvenido sea. Pero estamos esperando a que mi madre se le acabe de curar lo de la rodilla, porque no se quiere bañar, porque lo tiene casi curado. Entonces, hasta que no acabe el proceso, que yo creo que como mucho mañana ya estará perfecto, porque la piel ya la tiene. O sea, súper. Yo creo que entonces el tour lo haremos otra vez. Ha torcido, madre mía, qué mal. Bueno, la realidad, oye, es lo que hay. Entonces yo creo que mañana no lo haremos, porque aparte que es que no lo hemos reservado tampoco. Pero creo que pasado mañana sí que haremos ese tour. Entonces lo cogeremos del hotel, que creo que nos sale como a 52 euros, las dos, un tour privado. Pero empieza a las 5:30 de la mañana. Y va, o sea, me tendré que levantar como a las 4:30, prácticamente. Bueno, en fin, que eso. Que hoy no os he contado mucho porque... Ostras, que estoy con esto, liada. No os he contado mucho porque prácticamente es que no hemos hecho nada más que playita. Y ya no sabía qué explicaros, la verdad. Ah, sí, otra cosa que os quería decir. Para llegar a Panglao o a Bol, hay varias opciones. O sea, nosotros cogimos la opción de Puerto Princesa a Cebú y luego un ferry. Y luego un taca-taca que te deja en el puerto de Bol y es como media hora hasta Panglao. Que otra vez está torcido. Esto, madre mía. Pero también hay la opción, que no sé cuánto cuesta y no sé desde dónde, pero aquí en Panglao hay un aeropuerto. Entonces se puede llegar en avión. Pero no creo que desde todas las islas, no sé si, supongo que habrá desde Cebú aquí, diría, no lo sé seguro, pero como que hay varias opciones, vaya. Nosotras optamos esa opción, aparte que nos salió muy barato, porque, pues no sé, porque tampoco sinceramente sabía que había un aeropuerto, pero es que el aeropuerto está muy cerca del hotel, o sea, bueno, de Alona Beach, vaya. Así que bueno, que hay muchas opciones para venir para aquí, y la verdad que es muy fácil moverte por aquí y llegar hasta aquí. En otras islas... depende de cuáles, es un poco follón, porque te puedes pasar muchas horas entre vuelos, autobuses, un ferry, otro ferry. O sea, yo he hecho una ruta con fácil acceso, que digamos. Es que no entiendo qué pasa hoy. Es que sabéis que tengo una pegatina, ¿vale? Como una pegatina no es, ahora me sale. Una ventosa, eso. Para pegar el móvil en un espejo o en donde se pegue, vaya. Pero no sé qué pasa hoy, que se va como girando. O sea, yo creo que tendré que cambiar ya esto que tengo de recambio. Lo he comprado en Amazon, muy barato, 5 euros. Me ha costado, creo que 6 adhesivos de estos. Bueno, adhesivos no, bueno, da igual. Es que estoy muy espesa. Yo creo que por eso no he hablado mucho hoy. Pero bueno, lo que hay. En fin, que no me enrollo más. Ya os he contado cositas. Otra vez con esto, de verdad. O sea, socorro. Voy a lavar ropa. Y bueno, me voy a poner a hacer 4 cosas más. Y me voy a ir a dormir. Y mañana, básicamente, pues haremos también un día de... ¡Ostras! De super relax.
hacer una playita, básicamente porque es que estamos esperando que un día se le cure eso. Prácticamente para hacer el tour. El tour del bacalao. Bueno, esto lo voy a vender ya, porque ya no sale más agua. No sale más agua. Mira, esto, aún así, lo he lavado, pero es que lo veo negro. Vamos bien. Yo creo que en algún momento voy a llevar cosas que estén muy sucias, aunque lo vaya lavando con este jabón que lo compré en Vietnam. Otra vez con el teléfono, de verdad. Qué mal. En una lavadora de esas que hay por aquí, o directamente que me lo laven. Una lavandería que hay alguna por aquí. Que hay manchas, o sea, hay manchas y no se ven. Pero bueno, lo que hay. Bueno, me voy a poner a hacer esto. Vale, venga, chao. Bueno, ya he terminado con la ropa y con todo. Así que me dispongo a ir a dormir. Qué pelo más mal me ha quedado. Este es mi pelo real, ¿eh? O sea, sin secar con el secador, sin planchas y sin nada. O sea, a lo león total. Hostia, de verdad. O sea, mañana voy a cambiar el adhesivo este porque es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, ya me lavo los dientes, me he puesto la crema y me voy a ir a dormir. Que no sé por qué, pero hoy tengo sueño y tampoco es muy tarde. Pesado con esto, de verdad. Mañana lo voy a cambiar. O sea, el próximo vídeo os juro que esto no va a suceder. Ay, sí, mira, os voy a contar. Ahora me ha venido a la mente. Una de las cosas que más odio es cuando una persona se levanta y no se lava los dientes. O sea, Dios mío, no me hables. O sea, no hay cosa que pueda odiar más que eso. Uf, buah, no lo soporto. Aparte, yo tengo una obsesión, con el tema de los dientes. Me los puedo lavar como 5 veces al día. Creo que no es bueno, pero es que me da mucho asco tener como comida en la boca o yo qué sé. Te bebes una cerveza y te queda ese... No, es que no. No puedo con eso. No puedo, señores, no puedo. En fin, me voy a ir a dormir. Y mañana... No sé, mañana pues eso, haremos playita y un poco más. La verdad que sí que es verdad que creo que... hemos cogido muchos días en todas las zonas. Porque en verdad... pretendía hacer más islas y más cosas, pero viéndolo visto, prefiero no hacerlo y quedarme tranquilita en ciertas zonas y ya está. Porque también es verdad que cansa, o sea, ahora un ferry, ahora un vuelo, ahora un autobús, ahora no sé qué, o sea, prefiero estar de relax y días de no hacer mucho y playita y ya, y otros días pues más, como el día de ayer. Pesado con esta estoy, de verdad. Pero bueno, en fin, me voy a ir a dormir y nos vemos en el próximo vídeo, amores. Chao.